Preparando a un grupo de mamis. A fin de año se van a presentar la mayoría. Les quiero comentar que no es necesario, si quieren sumarse al deporte, si quieren venir a practicar, hacerlo como deporte, no hay problema, todas están invitadas. Las que quieren después animan, las terminamos haciendo animar y las hacemos participar del festival de fin de año, que es el 21 de noviembre. Bueno, ¿en qué consiste una clase de patín? ¿Semanalmente cuántas veces se reúnen? Nos reunimos dos veces a la semana, una hora y media, y la clase consiste, la primera parte en hacerlo técnico, deslizar, figuras, todo lo que ya saben hacer ellas, y la segunda parte casi siempre estamos armando los bailes, practicando lo del año pasado, a ver viendo cómo va saliendo. Bien, bueno, ¿cómo es conformar una nueva coreo teniendo en cuenta, bueno, los gustos de cada uno de los que forman parte del grupo? Bueno, no es fácil porque imagínate, todas mujeres y grandes, así que vemos de siempre propongo yo un tema y casi siempre dicen que sí y vamos armando así como se va dando cada una, con lo que va saliendo, vamos practicando, practicamos cosas y después las integramos a las coreos, no es que se arma algo y queda así, se va integrando, depende cómo van saliendo las cosas. Bien, bueno, en estos momentos, ¿cuántas mujeres forman parte del grupo de adultos? Y aproximadamente 16 son 16, ahora, sí, las adultas. ¿Y todas les gusta, bueno, armar la coreo o qué es por ahí lo que más prefieren? ¿Qué parte de cada entrenamiento es lo que más les gusta? Sí, lo que más les gusta a la mayoría es armar la coreo, practicar los bailes, poner la música fuerte y soltarse, que es lo más divertido y lo más lindo que vienen a hacer ellas. Por supuesto. ¿Todas participan de las coreografías de los festivales? Hay una o dos que todavía no, porque empezaron hace muy poquito, pero ya te digo, después con los años se van animando y las vamos enganchando y van participando todas. Bueno, también como otra de las partes, a mi parecer importante, es cómo armar los trajes también para después presentarse en las coreos. Sí, los trajes ya los vengo armando yo del verano anterior, digamos. Venimos armando, preparando, siempre mirando acorde de las edades, obviamente, y del gusto del grupo también. Bueno, prefieren más color, más brillo. Y son mujeres. Sí, son mujeres. A todas les gusta el brillo, pero siempre teniendo en cuenta las edades, obviamente. Bueno, ¿también ellas participan de los diferentes encuentros que viajan durante el año? Claro, sí. Las chicas que están participando ahora, que estamos saliendo, son las chicas que venían del año pasado. Nosotros con las coreos que hicimos en el festival del año pasado salimos durante todo el año y después a fin de año se presenta todo lo nuevo, que es lo que venimos preparando desde el principio de año. Bueno, acá están muy cómodas, es como que empezaría la jornada de cada entrenamiento las mamás. Claro, sí, estamos re contentas, a full. Bueno, y ahora decías que había algunas chicas nuevas, ¿se pueden seguir integrando más allá de que estamos finalizando agosto? Sí, yo sigo integrando, el único tema que no hacen las coreos, digamos, porque ya están todas casi terminadas, los trajes, todo, no se pueden integrar a las coreos, pero sí, seguimos sumando gente. ¿Querés repetir los horarios? Los horarios son los martes y jueves de 1:30 a 3. Bueno, Indiana, también, más allá de la fecha del festival de ustedes de cierre de año, ¿tienen otras actividades previstas para lo que resta de estos fines de semana? Sí, justamente el domingo vamos a participar del encuentro en progreso, vamos a llevar al grupo de las mamis y al grupo de las adolescentes y todavía nos quedan 5 o 6 encuentros más en distintos lugares también. Bueno, repetimos, ¿cuándo es la fecha del festival de fin de año que organizan ustedes? El 21 de noviembre. Bien. Para todos aquellos que se quieran sumar al grupo de adultos, ¿qué edades comprende justamente el grupo de adultos? El grupo de adultos, no, es todas las edades. Tenemos desde los 18 en el grupo de las mamis. Hasta que se animen a subirse a los patines. Animen, sí. No hay límite de edad. Bueno, reiteramos entonces el lugar donde están practicando semanalmente y los horarios. Bueno, el lugar es el Salón de la Metalúrgica en calle Sarmiento y Salta. Y los horarios estamos todos de lunes a jueves desde las 18 horas. Hola, somos el grupo de las mamis de patín del Club Atlético Argentino. Yo soy Mara y les voy a presentar a mis compañeras. Hola, buenas tardes, Karina. Karina. Silvina. Ariadna. Marina. Belén. Silvina. Sabrina. Patricia.